Muy buenas. Ay, perdóname por mi voz. Tenía muchas ganas de hacer este vídeo. Como ya veis en comentarios, trata sobre mi reacción a los comentarios, cientos de comentarios que habéis dejado en el vídeo de mi experiencia en Mary Kay. A mi defensa, tengo que decir que no los leo. Leo muy poquitos, los que respondo básicamente, los que no es que ni los leo. Porque al día me llegan muchísimos y no me da tiempo a leer todos. Así que hoy voy a leer bastantes que no había leído. Y la verdad que tengo ganas porque sé que me habéis puesto a caldo y tengo ganas de contestaros en plan vídeo, que es más fácil. Lo estoy buscando, ¿eh? Tranquilidad. Vale, aquí está. Creo que es el vídeo con más visitas que tengo y con más comentarios, el vídeo más aclamado del canal. La iluminación es una mierda, yo lo sé. Oh. Pero bueno, lo importante es que me escucháis. A ver si me puedo enfocar un poquito más. Vale, ahí estáis bien, ¿no? ¿Me veis? Bueno, hay muchísimos, creo que hay, a ver, 733 comentarios. No, evidentemente este vídeo va a ser cortito. No los voy a contestar todos. Incluso hay uno en polaco. Muy bien. Muy bien, Zarek Usipov. Muy bien. Te voy a entender muy mucho. A ver, así estáis bien. Disculpadme si estoy desayunando mi zumito de naranja, pero. Y por supuesto, fans de Mary Kay, perdonadme mi falta de maquillaje a estas horas de la mañana. De verdad, disculpadme. Lo que voy a hacer es que voy a encender la luz. Así a lo mejor me veis un poquito mejor. Bueno, primer comentario. Uf, los largos no sé, no sé si los voy a leer, ¿eh? No lo sé. Uf. Es que son muy largos. Bueno, voy a leer los cortos, ¿vale? Los largos no me voy a entretener mucho porque si no. Amo Mary Kay. Cada clienta es un mundo y cada venta es un sentimiento maravilloso. Las ganancias son geniales. Mary Kay es increíble. Bueno, a esta chica le gusta mucho, lo lleva en la sangre. Lo lleva en la sangre. La verdad es que las Mary Kayses sois un coñazo. Dejad a la chiquilla en paz y seguid con vuestra vida, que laváis el cerebro en vuestro beneficio. ¿Qué es eso del corazón Mary Kay, el alma de Mary Kay? A ver si Hacienda se empieza a meter ya mano. Rocío, tocaya, estoy de acuerdo contigo. Yo me consideraba un coñazo de tía. Porque tenía que tener Mary Kay 24 horas en la cabeza y en mi vida y en todo. Y Miriam le contesta, buenísimo comentario, es increíble la cantidad de gente que defiende con uñas y dientes a esta secta de marujas. También me encanta este comentario. Si es personal, no lo publiques, porque hace una mal reputación. Hay mujeres que quieren trabajar y tú no eres una de ellas. No, yo no quiero trabajar, quiero estar en mi casa tocándome la seta. Por eso estoy trabajando 40 horas. Nada más que por eso. Y Miriam le contesta, gracias Miriam. ¿Pero de qué hablas? A las malas opiniones de Mary Kay no interesa hacerles eco. Exactamente. Buscaros un trabajo real y dejaros de sectas para marujas. Vamos a ver, yo creo que Mary Kay no es que no sea un trabajo real, simplemente es un trabajo de comercial. Pues que te tiene que gustar, que tienes que servir, pues lo típico. Bueno, esto es lo que está pendientes de revisión. Voy a ver los comentarios publicados. Que hay tela. Vale. Me escribe mucha gente sudamericana que la comprensión escrita no la entiendo mucho, pero bueno, voy a leerlo tal y cual me lo han escrito. Ay, sí, y decidme que con esto te compraste un auto o pagas una casa. Sí, dale. No sé si estás a favor o en contra, no lo sé, creo que estás en contra, Rosario Raidén. Evidentemente no te compras ni un coche ni una casa, y si te lo compras, eres muy buena comercial. Querida, te comento que Mary Kay es para todo el mundo, pero no todo el mundo está preparado para Mary Kay. Madre mía, esa frase me la habéis puesto como si hay 700 comentarios, 700 son esa frase, o sea, exagerado. Continúa con tu vida de ama de casa, cuidando de tus hijos y disfrutando de cada momento de tu vida. Querida mía, Mercy García, no soy solamente ama de casa. Es más,
Soy ama de casa y trabajo fuera de casa 40 horas en un trabajo que me apasiona y me pagan por ello al mes, mensualmente, sin tener que estar vendiendo para que me pague. Vale. Creo que lo que tienes es que no estás feliz con tu vida. Rosa María Carmona López. Esa reflexión me ha llegado. O sea, si no trabajas en Mary Kay, no estás feliz con tu vida. Muy bien, Rosa María, muy bien. Valeria, soy parte de Mary Kay y he sido testigo de las cosas maravillosas que esta empresa tiene para el desarrollo de la mujer en todo el mundo. Efectivamente, es una de las mejores empresas. Lo voy a poner en duda, entre comillas, entre paréntesis, pero bueno. Sin embargo, también he conocido directoras que no son honestas y son desleales y llevan a mujeres a creer, como lo haces tú, que es lo peor, que les baja la autoestima. Siempre decimos que Mary Kay es para todas, pero no todas son para Mary Kay. Y a esto me refiero a que la mujer que te llevó no era para Mary Kay y está poniendo a las mujeres en contra de ellas mismas. Lamento mucho que hayas tenido una mala experiencia en Mary Kay, porque como compañía y en plan mercadeo es buenísima. Bueno, aparte de cosas que no estoy de acuerdo, como comentario crítica constructiva, creo que es de los mejores que he leído hasta ahora. ¿Vale? Valeria, gracias. Bueno, esta chica la ha contestado un montón. Yo amo Mary Kay, con entrenamiento todo se logra, para mí es la carrera perfecta. Bueno, yo creo que la carrera perfecta es ser médico y salvar vidas. Para mí esa es la carrera perfecta. Lo siento. O sea, mi amiga Mary creo que me lo va a confirmar. Personas no profesionales hay en todos los oficios. Saludos y arriba Mary Kay. Madre mía. Después decir que no es una secta, ¿eh? Es alucinante. Bueno, este es muy largo. Las probabilidades para perder toda la inversión realizada en un negocio multinivel superan el 99%. Estoy muy de acuerdo contigo. Una propuesta multinivel es una propuesta para realizar una inversión sin beneficios, ya que al menos menos del 1% de distribuidores llegan a ganar algo en un modelo de negocios basado en este sistema. Muy de acuerdo contigo, Rosario Raiden, muy de acuerdo. Ahora me ha quedado claro que, aunque el comentario de antes no lo entendía mucho, estás de acuerdo conmigo. A ver, ¿qué más? Es que quería leer comentarios que he leído malos. A la del vídeo y a Rosy Castilleja, en cualquier trabajo o negocio de ventas, sean cremas, chicles o autos, tienen que salir a buscar clientes o que quieren que les lleguen los clientes en fila por montones hasta las puertas de tu casa. Lo que pasa es que no supo trabajar y en cualquier trabajo siempre tendrás un jefe que te va a pedir cuentas de tu trabajo. Y si no le gusta, que ponga su propia empresa. Muy bien. Bueno, Carmen de León Zamora. Claro que cualquier trabajo de ventas, llevo 10 años en comercio, tienes que vender, evidentemente, como yo ahora mismo, pero la diferencia es que no tienes que ir a la calle a buscar clientes y ser una puta pesada con la gente que ya te ha comprado para que te siga comprando. Para mí eso es ser comercial y para eso, con todo mi respeto, para todos los comerciales tienes que valer. O sea, no todo el mundo vale. Y el problema que tuve yo en Mary Kay es que a mí nadie me dijo que esto era ser comercial. A mí me contaron otra historia, como a muchas nos contaron otra historia, que esto iba a ser maravilloso, que era muy fácil vender esto, que la gente iba a ir detrás mía porque en cuanto le vendes una crema iba a querer todas. Y no es así, no es así, no es maravillosa, no va la gente detrás tuya, tienes que ir tú llamando, mandando mensajes, siendo una puta pesada. Y es lo que pasa. A ver. Vamos a ver. Madre mía, es que habéis escrito muchísimo. En pocas palabras, nena, no supiste venderlo. No, no supe venderlo, ni quise realmente. Pero cuento la verdad. Ojo, no quise venderlo, pero ahí está mi verdad. Vamos a ver.
Madre mía. Yo la verdad que opté por Oriflame, sin ánimos de ofender a nadie ni nada, pero me gustó más. Pues otra que tal baila. Yo siento que tú esperabas estar sentada en tu sillón y ganar dinero. Dime qué trabajo es así. Obviamente tienes que trabajar, hacerlo de tu propio negocio ya que invertiste. Creo que te creaste una mala idea de lo que es el negocio en mercadeo. Realmente no esperaba estar en el sillón y que llegase dinero. Pero tampoco esperaba tener que ser una puta pesada y tener que cambiar mi forma de vestir, de ser, de comportarme para triunfar en Mary Kay. Eso tampoco nadie me lo había dicho. Y lo tuve que hacer forzadamente por mis hijas porque pensaba que era lo mejor para ellas y lo hice por ellas. Pero cuando te das cuenta de que estás cambiando, de que encima realmente no llega dinero a casa, que todo te lo gastas en ropa, en viajes, en gasolina, en material, dices, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Y encima tener que engatusar a la gente para que se meta, para que haga... No. No, 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 no. Vale. Mira, lo que pasa es que la empresa manda reglas, pero a veces no te explican o la misma directora buscan ir para arriba a ellas y dejando a las consultoras abajo. Sí, pisotear. Y claro, cotizar, no cotizas, ¿no? No se declara ese dinero que se gana. Pues no, porque es dinero negro. Ahí está la cuestión. Aquí nos inculcan valores, Dios, familia y por último negocios. Si ella no supo priorizar, pudo ser por su falta de capacitación o por su líder. Pero es muy fácil echar culpas y no aceptar lo que nos corresponde. Pero es respetable la opinión que ella tenga de la empresa y el negocio. Mira, nada más con la primera frase. Aquí nos inculcan valores, Dios, familia y por último negocio. A mí los valores me los inculca mi madre. O sea, a mí no tiene que venir una tía que supuestamente gana 200.000 euros al mes a decirme que primero Dios, después la familia y después el trabajo. Porque me cago en ella. O sea, ¿qué me estás contando? ¿En serio? ¿Me lo estás diciendo en serio? Querida, no fue Mary Kay, fuiste tú. No hiciste las cosas bien, te las pasaste quejándote. En verdad, te hubieras puesto bien las reglas, hubieras sobresalido. Sí, sí. Lo que yo te digo. Mi madre ha trabajado más de 25 años en Mary Kay y esta compañía nos ha permitido tener un extraordinario estilo de vida. Ella es una mujer exitosa y realizada y nada mejor podía habernos sucedido. Así que los comentarios de esta chica pueden evitar que muchas otras mujeres prueben triunfar en esta maravillosa empresa. Ojalá lo eviten. Deberían cancelar este vídeo que habla solo del fracaso personal, seguramente por deficiencias laborales. Alberto Villegas, no sé si eres de español, no lo sé. Que tu madre lleve 25 años en Mary Kay, no me lo creo. Y si lo lleva será una empresaria nacional. Y si no, habrá fracasado, porque 25 años mínimos para ser empresaria nacional. Y bueno, si tan exitosa, no sé qué eres tú, no sé por qué no estás trabajando tú en Mary Kay. Porque no dices que estás trabajando en Mary Kay. Jolín, si es tan maravilloso. Madre mía, ¿para qué vas a estudiar? ¿Para qué vas a trabajar en otra cosa? Si es chico Mary Kay, madre mía, estás perdiendo la oportunidad de tu vida de ser rico y exitoso. Dios mío. Y una chica le contesta, así es un fracaso personal. Y la chica se nota frustrada, tal vez no está bien psicológicamente. Y estoy de acuerdo en tu comentario. ¿Te imaginas quien desee comenzar y ve esto? Uf, qué horror. Esta chica quiere que se le caiga el dinero del cielo. Hombre, todos queremos que caiga el dinero del cielo, pero yo no lo esperaba con Mary Kay, cariño mío, te lo aseguro. Otra chica le dice, yo fui a una demostración y la directora decía, yo tengo carro, yo viajo, yo tengo casa, puras mamadas, y su cara bien chingada de la cara decía, yo uso este producto, wow, me dieron ganas de comprar, nada pero suerte. Hola, Almita. Se ha despertado Alma. Bueno, pues básicamente todos los comentarios son así. Hay muchos comentarios sectarios, muchísimo. Una chica que dice que es directora de Mary Kay y jamás me mato. Siguiendo gente, simplemente enseño a gente a trabajar y a vender y a que asesore a sus clientas.
lo harás cuando quieras y como tú quieras, eso no te lo dijeron, las maneras de pago tú las tratas con tus clientas y jamás he salido a patear puertas. Tampoco me lo creo, o sea, no me lo creo, porque he vivido muy dentro de Mary Kay, me he mojado mucho, me he metido muy dentro de Mary Kay y hasta las directoras salen a la calle a mear puertas, o sea, es que sale, porque si no, no comen, o sea, ¿qué me estás contando? Y te estoy hablando de directoras nacionales que yo he estado con ellas mano a mano porque me han dado formación y las he visto y me han dicho que ellas se van a buscar clientes. O sea, ¿qué me estás contando? Directoras nacionales. O sea, me estás diciendo que tú, directora normal, que el título de directora me meo yo. ¿Qué, mi amor? Ah, ahora te pongo un poco yo, ¿vale? Corre, tráeme el mando, corre. Tráemelo. Y me estás diciendo que tú como directora rasa, que ya el titulín que te dan, bueno, no sales a mear puertas. Venga, venga, que no me lo creo. Es que no me lo creo. Pero bueno, no voy a leer más comentarios. Ya os digo que hay 700. No sé si haré otro repaso de comentarios algún día. Solo deciros a las chicas que estáis pensando en entrar en un multinivel que tengáis muy claro que si no valéis para comercial, tampoco valéis para Mary Kay. Que Mary Kay es una empresa de mercadeo. Mira, mira, que te pongo un poco yo. Es una empresa... Espera, toma. Es una empresa de mercadeo, es una empresa de comerciales y es una empresa que requiere gente que tenga mucha labia, que sepa venderse, que sepa ponerse unos tacones y tener tacones, ir todo el día pintadas, no se te permite ir, salir a la calle desarreglada porque es un crimen. No se te permite usar otras marcas, es todo Mary Kay, todo rosa, todo muy bonito, todo muy perfecto, muy maravilloso. Te comen la para que tu vida se centre en tener mucho dinero, en tener mucho éxito y en tener coches y casas de lujo y viajes de lujo. Y cariños míos, vosotras que me veis, las que me seguís de siempre, sabéis que yo promuevo otras cosas, que la vida es más sencilla, que no hace falta sobresalir tanto ni ser así, que con poca cosa podemos ser felices, con una tarde en el campo somos inmensamente felices y no nos hace falta tanta cosa, tanto lujo como predica este tipo de empresa. Así es que me despido con mi zumo que al final no me lo he tomado. Os mando un besazo muy gordo y dejadme en comentarios si queréis que haga otro repaso de comentarios o con este ya vais más que sobras. Adiós, chicas.